concepto. Bueno, tenemos en el estudio al gerenciador, ¿no? ¿Cómo era? Gerente, gerenciador de la gerenciadora de patrimonios FDI, al señor Mariano, al CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, Mariano Sardanz, que ustedes ya, bueno, hemos hablado con él algunas veces por teléfono, sabe que es columnista acá del programa de Carlos, La Otra Agenda, los lunes a la mañana, enfocando toda la parte de finanzas personales. Y hoy un poco la idea es hablar de los temas del mercado, tomarnos un recreito y hablar un poco, primero, de su opinión respecto de este tema del canje, si es conveniente, no, si el mercado, si lo ve bien desde el punto de vista, digamos así, macroeconómico, de ir desarmando las LEVAC y pasando las LETES. Hay mucha gente que está opinando en contra de esto porque creen que estamos formando una pelota de deuda en dólares a un año, que si tenemos problemas de tenerla en peso, imagínense si la tenemos en dólares dentro de un año, con elecciones dentro de un año, y encima nosotros que no producimos dólares, ¿no? Entonces, eso es una. Otros dicen, no, puede ser una transición, podemos poner letras por un año y durante el año hacemos canjes por bonos más largos y lo vamos sacando. Bueno, muchas cuestiones para hablar. Primero lo saludamos. Mariano, te saludamos de entrada, pero ahora te damos la bienvenida al programa abiertamente. Y bueno, me gustaría ver que me cuentes un poco cómo estás viendo todo el tema este del canje, toda esta perspectiva LEVAC, LETE y un poco la gestión Caputo en general desde que empezó en el Banco Central. A ver, sí, es un instrumento más y para facilitarle a la gente la dolarización de alguna forma, calmarlos y desde el punto de vista financiero, bueno, es un, te diría, un canal directo para hacerlo, y si eso lleva a que la gente se calme, que baje un poquito esta histeria colectiva, fantástico. Después está la decisión si conviene o no dolarizarse a estos precios, ¿no? Nosotros que somos más, que por ahí tenemos una visión más desde arriba, una visión más macro, pero también vivimos el día a día con nuestros clientes que son personas físicas o empresarios. Tenemos muchísimas anécdotas en relación a la reacción que han tenido respecto al dólar. Tenemos situaciones donde nos llaman los gerentes financieros de empresas grandes y chicas buscando dolarizar, porque obviamente nosotros nos encargamos también de operar cambio en el mercado de capitales, viste que está el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, que es un dólar mayorista, que es mucho más conveniente que estar operando en el mercado. Y claro, es salir a comprar dólares 2% más baratos y salir a venderlos un 2% más caro. Claro, lógico. Entonces lo hacemos a través del mercado de capital, y cuando vos le salís a preguntar, bueno, para, este dinero va camino a qué, cuál es el fin de este dinero. No, es para pagar en el mes que viene impuestos, salarios, servicios. No, flaco, esto tiene que estar, está en peso, tiene que ir camino a peso. Tu obligación para este dinero es darle tasa por arriba de inflación, y no ir al dólar, que es errático, impredecible. Entonces, y esto nos pasa también con las personas que de repente tienen saldos transitorios, pesos, y que por ahí a fin de mes lo van a tener que usar para ir al supermercado o gastos normales. Entonces, mucha histeria y mucha gente, fíjate, gerentes financieros de grandes empresas, tipo que se supone son sofisticados, tomando decisiones claramente temerarias, cuando su función es, si el destino es el peso, es pagar pesos, impuestos, salario y servicio, que es en pesos, debería ser quedarse en LEVAC. No hay otro instrumento mejor que la LEVAC para darle tasa por la relación que tiene tasa, riesgo, liquidez, ¿no? Sí. Y se dolarizan. Entonces, y eso yo te diría, no sé qué componente del mercado llevó o es ese tipo de reacciones, ese tipo de demanda, pero lo vivimos en la calle. Bueno, pero yo digo, el otro día me encontré con una persona que era tipo fascinado con las LEVAC. Y me dijo, Jorge, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? O sea, en función de esto, me dice, con respecto al 50% de devaluación que hubo en el año, me rompieron el tuje, me dijo. Sí, estamos... me dijo así, el tipo es ruso, ¿no? Me rompieron el tuje, me dijo. Por eso, tipo, buen bien, ruso. Bien, sí, no, el tipo cuidado en su lenguaje. Sí, y después, el tipo lo que me dice es, mirá, pero comprar dólares a este precio, a mí, no sé. Entonces me dice, yo veo mejor hacer un plazo fijo por uva, me dice él. Entonces yo le dije, bueno, mirá, si lo ves así, yo creo que sí.
Si entras a ver, me parece que el tema de estar ahora indexado por precios, sea UVA o bonos por ser, es más conveniente. Pero bueno, depende de la... ¿Sabés qué pasa? Yo creo que acá lo más importante que hay que centrarse frente al inversor es cuál es el horizonte que tiene el tipo. Exacto. Y el riesgo a la aversión, también al riesgo, ¿no es cierto? La aversión al riesgo, porque eso... Esto es como haber entrado en el mercado accionario de un país, un mercado accionario que es muy barato, porque el secreto de cuando uno invierte en acciones es salir de lo caro y entrar a lo barato. Después mantenerse, si cae... bajar el costo, entonces seguir colocando. Bueno, el tema de la porción en pesos de un inversor tiene que ser de la misma forma de considerar el mercado accionario, la parte de acciones, ¿sí? Si estás en lugar, estás en lugar, asegurarte que estás en un lugar barato, flaco, quédate, es una cuestión de tiempo. Cuando uno está colocado en pesos como inversor, lo que tiene que concentrarse es ganarle a la inflación. Y la clave es cuánto es lo máximo que podés ganar en la inflación. Y elegí ese instrumento que justamente te dé la mayor tasa. Y la LEVAC es un instrumento que en los últimos años te estuvo dando 4 puntos por arriba de inflación, 5 puntos por arriba de inflación, lo cual es bastante bueno. Si eso continúa para adelante, que es el secreto que para que la gente con el tiempo, a pesar de estas crisis cambiarias, se mantenga en pesos, es la tasa por arriba de inflación, el negocio es colocar en pesos, independientemente de esta suba. Yo te diría, esta suba del dólar fue como la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre se despertó la siesta, pasó a la tortuga. Bueno, hay que esperar que se duerma la siesta de nuevo y la tortuga pase. Y ahí eventualmente dolarizate. Pero si vos estás en pesos, el secreto es ganarle la inflación, no ganarle al dólar. Con el tiempo solito le vas a terminar ganando el dólar. Bueno, pero con un escenario como el que viene, ¿no? Que es un escenario... Hoy estamos teniendo tasas del 70. Inflación de junio... que se habla cercana al 4%, 3,8 parece que es el número que todos ponen como más seguro. Una inflación para el año que muchos ya hablan entre 30 y 40. Por eso ahora todos tiran 30 en el REM, pero yo, bueno, tirando esto tiene que ser entre 30 y 40, salvo que entremos en una hiperrecesión, que queda en duda, porque queda en duda. El pass-through de tipo de cambio, transición de tipo de cambio precios, que estaría más o menos calzando en un 60% promedio, que es lo que se estima, de acá a fin de año. Con lo cual, yo creo que tenemos un escenario donde el dólar podría estar tranquilo, pero no es duradero un esquema de tasa del 70%. Por supuesto que no. ¿No es cierto? Entonces, la lógica sería, pero si vamos a tener una inflación entre 35 y 40, no vamos a ver tasas de interés por debajo del 45-50%. Bueno, por eso hay instrumentos alternativos que yo te diría son superadores a la LEVAC, obviamente pensando más en mediano y largo plazo, por ejemplo los bonos que indexan por ser. Hoy tenés... ¿Y ahí qué menú tenés? Bueno, tenés un menú bono a 3 años que te está pagando hoy inflación más 8,5 puntos, creo que 9 cerró ayer, y después ya tenés un discount en peso que te está pagando ya a 10 años, pues recordemos el discount, es un bono que vence en el 33, pero empieza a amortizar en el 25, con lo cual es como un 28. ¿Y el discount en pesos? El discount en pesos, uh-huh, que te paga más o menos lo mismo, casi 9 puntos por arriba de inflación. Uh-huh. Y 9 puntos por arriba de inflación es una barbaridad de tasa en cualquier lugar del mundo. Bueno, porque por ejemplo estás viendo ahora que estoy viendo hoy un artículo en el Cronista que se titula Los plazos fijos minoristas suman 20 meses seguidos de pérdida frente a la inflación. Totalmente, por eso el secreto es ganarle a la inflación. Uh-huh. Si queremos ahorristas en pesos, el secreto es darle tasa por arriba de inflación. Uh-huh. Y bueno, vos pensás, Jorge, esta es una crisis cambiaria que obviamente desembocó en... ¿Crisis o turbulencia? Porque a ver, crisis cambiaria como tiene Brasil de tanto en tanto. Uh-huh. Brasil, a ver, tiene una política monetaria hace 42 años, lo cuida el ahorrista. Y el ahorrista en la primera crisis cambiaria hace 40 años atrás también tuvo esa misma reacción. Ya en la segunda crisis, más o menos la misma reacción, menos gente fue al dólar, la tercera, y ya después se fueron acostumbrando. Por eso hoy el ahorrista brasilero piensa en reales porque sabe que la clave es ganarle a la inflación. Y independientemente de las crisis cambiarias, sigue quedándose en tasa. Ellos, uh-huh, para ellos la LEVAC de ellos, la SELIC. ¿Sí? Ellos invierten en SELIC, SELIC, SELIC. O en la Paupanza, que es una caja de ahorro que los ajusta por inflación. Entonces, a ver, si uno está en pesos, tiene que seguir doblando la apuesta, mantenerse, pensar en mediano y largo plazo. Y ver si ajusta por tasa o si pasa precios. Exactamente. Claro.
Claro. Exactamente. Si pasa por ajuste por precios, entonces se va a un plazo fijo de UVA o se va a alguno de estos bonos que vos decís. ¿Estos bonos tienen buena liquidez en el mercado? ¿Estos? Estos bonos que vos me mencionás. Sí, a ver, un TC21 no tiene... O te clavas, te compras y no lo vendés nunca más. No, no, lo puedes vender. Bueno, a ver, yo siempre digo, jamás coloques a 4 años algo que necesitas en 6 meses, ¿no? Obvio. Un tema de volatilidad. Sí. Eso es del lado mío, es una mala praxis. Ese es el secreto. O sea, colocá en estos bonos dinero que vos vas a... que ya asignás a tu cartera a largo plazo y asignás y pensás que, no sé, el 21 no lo vas a usar ese dinero... En menos de 3 años o el otro en menos de 10 años. Esa debiese ser la regla. Pero digamos que hoy te estén pagando 9 puntos por arriba de inflación cuando normalmente te pagaban 3.5, 4 puntos por arriba de inflación, si mirar al ALBAC, es un negocio. Y eso, como digo, son una de las tantas oportunidades que hoy está en el mercado producto de decisiones emocionales que ha tomado la gente, como los bonos argentinos. A ver, los bonos en dólares hoy están, te diría, tontamente castigados. O sea, son bonos que hoy están pagando más que Costa de Marfil, que Zambia, que la mayoría de los países africanos, ¿no? ¿Y ahí en bonos dolarizados, como qué sugerencias le están dando ustedes a sus clientes? No, depende... ¿Entrar en qué instrumento? Mirá, lamentablemente no hay una cartera o un bono para todo el mundo, sino hay una cartera para cada cliente. Y eso depende también de los flujos de fondos que tenga, las necesidades, en qué moneda. Bueno, yo te pongo 2 ejemplos. Aquel que quiere un horizonte de 1 año y aquel que tiene un horizonte de 5 años. Ok. ¿Cuánto dinero tenés? $1,000. ¿Cuánto eso representa el total que tenés? 15%. 15%. ¿Y el resto del dinero, ese resto está en líquido, activo financiero? Sí. ¿De fácil acceso? Sí. Ok. ¿Está en blanco? Sí. Bueno, yo te diría esos $1,000 en un año y yo te diría la lete. ¿Lo vas a necesitar en dólares o en pesos? En lo que más me convenga. No, lo importante que me... Vengo en dólares, sigo en dólares. Bueno, depende para qué uses la plata, porque si esos dólares los necesitas... Tengo para... que refaccionar mi casa. Y bueno, ahí ya está, ¿ves? Ahí está más... ¿Me conviene más comprar materiales o seguir en lete? Y yo te diría, ahí pásate a peso y dale tasa. El material está más indexado a inflación que en... O entrar dólares. En algo de precios. Claro, ayer me decía un cliente anoche, ¿no? Porque el tema de invertir ahora en pozo, ¿viste? En pozo... Sí. Se hundieron un montón porque finalmente el tema de pozo, no hay eficiencia al parte del desarrollador. Terminó siendo un pozo, sí. Sí, terminó siendo un agujero sin fondo. Sí, un pozo. Ahí yo te diría, el inmueble es peso y es valor de reposición, es inflación, de alguna forma. Entonces, si va a refacción, yo te diría eso, cambialo a pesos, usá el mercado de capitales para vender esos dólares, que tenés un dólar MEP que te paga 2% más, y ahí colocá tasa. Y hoy la tasa es LEVAC. Ahora te diría, renová cada 28 días. Ahora, si son pesos por ahí, renovar el equivalente a $1,000 en LEVAC es caro a través de una sociedad de bolsa, recontra caro a través de un banco, usa un fondo de LEVAC, un T+1, ¿sí? Que te va a ser más económico. Es más caro que colocar en LEVAC, pero por ese monto te va a terminar saliendo más barato, ¿no? Te evitas comisiones. Y si va dólar, por ejemplo, dólar 5 años, ¿ahí cómo lo ves? ¿Y vas a necesitar dólares? No, yo me quedo, no los necesito dólares. Me gusta ahorrar en dólares. ¿Y qué bono me conviene en 5 años? Bueno, ahí están todos los bonos súper castigados. A 5 años yo te diría, usate una 12-2, ¿sí? Una I-24 que empieza a amortizar capital el 12-2, año que viene. ¿Cuál es 12-2? El A-12-2. El Argentina 22. Ah, el 22, ok. Sí. Es un buen bono, jurisdicción internacional. Sí. Que hoy está cotizando, ¿qué tasa? ¿7? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, es una barbaridad. Sí. Es una buena alternativa. Es un bono líquido. Y después, si no, el 24, el Argentina 24. Sí, el I-24 empieza a amortizar capital el año que viene y termina la última amortización en el 24, ¿no? Mientras tanto te va pagando interés sobre saldos. Bueno, el otro es día un bono líquido también. Leí un informe que me llegó que me decía la mejor apuesta que hay es, más allá de que puede seguir subiendo la tasa en el exterior, pero fueron recastigados, los bonos de...
el centenario y el discount en dólares. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, por eso... porque está rindiendo casi 10%. Sí, hay un poco... Por eso no recomendar sin conocer las particularidades, inclusive patrimoniales, qué más tiene, fondos de emergencia, ahorros, gastos, ingresos, es una cosa temeraria, te diría. Hay que ver cada situación, por eso recomendar algo así... Las tasas están excelentes. Pero de esos ¿cuál te gusta? ¿Más el discount, más el discount que el centenario? El discount toda la vida. Toda la vida. Es un bono, es una cuestión. Lo que hay que analizar siempre es tasa, riesgo, liquidez. La liquidez es clave. Hay, en los momentos de crisis, los bonos argentinos soberanos tenían unos spreads, no encontrabas precio, y mucho menos afuera. Uh-huh. Ni hablar para los bonos provinciales o los bonos corporativos. Y vos recién tocaste un tema ahí del tema de tasa en Estados Unidos. Bueno, es un tema que está para verse, ¿no? Fíjate, la tasa de Estados Unidos está igual, más o menos igual, la tasa de 14 meses, uh-huh, la de 10 años y la de 30 años. Está, uh-huh, flat, prácticamente. Sí. Que panorama que parece que va a seguir. O sea, con una indexación de la de corto, pero el aplanamiento de la de largo, parecería, ¿no? Y bueno, es un mensaje confuso, ¿no? El que nos da el bueno, todo es desde lo que viene de Trump para acá es todo confuso, ¿no? Exacto. Trump es confuso ya, me parece, ¿no? Y eso por eso, si vos me decís, ¿va a seguir subiendo la tasa? Y no creo. Mm. El mundo no está preparado para esa suba de tasa y creo que... Pero el mundo va muy rápido económicamente, ¿eh? Sí. Y Estados Unidos va muy rápido económicamente. Sí. O sea, hay que... parar un poquito, por eso vamos a ver cómo, exacto, pero vamos a ver cómo repercute todo este tema de las barreras comerciales, todo este, claro, la guerra comercial ahora sí. Ya se está hablando tipos muy serios de una posible recesión a partir del año que viene o la otra. Uh-huh. De que esto sea un boomerang. No usaría la palabra recesión, porque acá Dante Sica aplicó la palabra desaceleración a partir de ahora, o sea, me gusta más. Que quizás viene por ese lado una desaceleración. Mirá, Wall Street está dividido. Dice que Morgan Stanley y Bank of America están optimistas sobre las acciones argentinas y UBS y JP Morgan están en la vereda de frente. ¿FDI dónde está en este...? Mirá, nosotros ¿de qué años, lado está? ¿De acá o de allá? Hace un par de años nosotros desaconsejamos el mercado argentino. Por lo menos te digo nuestra visión. ¿Por qué? Sí. Porque ya lo veíamos demasiado caro. Uh-huh. Habiendo otros mercados mucho más baratos, mucho más líquido, mayor volumen y con una regla de juego un poquito más serias. Nos gustaba mucho, por ejemplo, Brasil, nos sigue gustando, uh-huh, mucho Brasil. Uh-huh. Cuando vos analizás el mercado del Merval desde el año 2013 hasta la fecha, creo que un periodo de 5 años está bueno. El Merval siempre medido en dólares, por supuesto, con respecto a los demás países emergentes, había crecido una barbaridad, nosotros lo veíamos carísimo. Y esta caída, no sé si es una corrección o es una crisis, uh-huh, porque cae justamente, tiene una reversión a la media de los mercados emergentes. Uh-huh. Entonces ya se alinea más o menos a las valuaciones de los mercados emergentes. Uh-huh. A nosotros nos gusta, como te decía antes, hay otros mercados, por ejemplo Brasil, que son más baratos, con mayor volumen, y aparte te permite diversificarte. Viste que acá tenés tu trabajo, tu empresa, tu comercio... Entonces no está mal que por lo menos el mercado accionario que pienses en otros países, cuando pues seguramente tenés bonos argentinos, ¿no? Es una forma de compensar de alguna manera. Eso se llama criterio de Urwix, eso. Exactamente. Por tener los huevos en distintas canastas. Diversificación es clave. Y aparte liquidez, ¿no? El tema que después de tanto tema, vos viste, está el tema de la bolsa, siempre dicen que el tema del principio de las 3P, ¿no? Plata, paciencia y pelota. El tema está es que después de tanta crisis muchas veces no queda ni plata ni paciencia, eso de pelota. Bueno, pero ahí donde hay que quedarse ahora. Vos fíjate el gringo cómo reacciona. La cartera de un gringo es 90% en acciones. Acciones. Bueno, pero si vos le colocas cultura. Bueno, si vos le colocás menos de 90%, nosotros tenemos clientes norteamericanos, te echan. Nosotros tenemos 90% en dólares, ese es el principio. Ellos no, 90% en acciones y el otro 10% en cash. ¿Sabes para qué usan el cash? Para que cuando caen las acciones siguen colocando más. Y cuando caen, la idea es bajar el cost basis, el costo promedio de entrada. Los tipos ahorran y siguen metiendo para bajar el costo promedio. Y así es como debemos reaccionar.
Varios clientes nuestros querían colocar en acción en Argentina. Bueno, listo, le colocamos. Sí, ahora está bien. Pero no, firmame acá, pero firmame acá. Sí, sí, sí. Ahora quedamos, no, ahora hay que quedarse. Claro. Dejá de comer sushi 5 veces claro. por semana, vamos a comer una vez y bueno, todo el resto a seguir colocando. Sí, las acciones que más están recomendando, los que están recomendando acciones argentinas, obviamente son las bancarias y además de Galicia Supervil y Macro, Edenor, Pampa, Loma Negra y PF, ¿no? No gusta. Obviamente que son las que más liquidez tienen. Le damos la bienvenida al dueño del espacio, casi ya 8:59, don Hugo Grimaldi, que se incorpora a la charla. Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. No, con una pregunta para Mariano, que tiene que ver también, hasta inclusive con algo personal, pero a muchos oyentes probablemente la cosa le interese. Te quería preguntar desde el ángulo de la administración de un fondo común de inversión, que está compuesto con una parte en LEVAC y con otra parte en otros títulos, algunos en dólares y otros en pesos. ¿Qué pasa con las LEVAC? Porque todos van a querer salir de las LEVAC y los precios se han hecho torta y obviamente la licuación de todos los que tienen dinero en ese fondo de inversión es bastante notoria. ¿Cómo hace un administrador de fondos para reponer esas LEVAC? ¿Contra qué? Por ejemplo, licita contra las nuevas letras del Tesoro. Muy buena pregunta. El problema del desarme de las LEVAC. Las LEVAC, yo te diría, es el instrumento ideal para colocar saldos transitorios de corto plazo. Sí. No hay otro instrumento que nos dé la relación tasa, riesgo, liquidez, eso digo siempre, que te da la LEVAC. Entonces, si me vas a sacar la LEVAC como alternativa, no tengo otro instrumento con las mismas características. Ahí es donde el gobierno debiese aprovechar a armar un mercado de letes en pesos. Por ahora es en dólares nada más, ¿no? Exacto. Entonces, tiene letes en pesos, pues son a mediano y largo plazo, sí, claro. No son muy líquidas. Con lo cual, si vos no sacás las LEVACs, que es como la letra de regulación monetaria del Banco Central de Uruguay, como muchos bancos centrales en el mundo tienen su propia LEVAC, obviamente no han llegado al 100% de reserva, pero Uruguay, por ejemplo, tiene una letra de regulación monetaria que llega, la emisión es aproximadamente el 60% de su reserva, pero es un instrumento excelente, que puede estar la alternativa de tasa a tasa fija o en unidades indexadas. Pero si me sacás la LEVAC hoy, no tengo instrumento, yo como empresa o yo como persona física, no tengo un instrumento que me dé esta liquidez con esta tasa. Está muy bien, y entonces supone que no tenés un instrumento para reemplazarlo. Ese fondo común no se va a disolver porque una parte haya que venderla. ¿Eso se puede reponer con otro activo? Sí, bueno, ahí tenés que caer, por ejemplo, algo que es muy, muy, muy llamativo. Fíjate que el descuento de cheques de pago diferido en la bolsa, los avalados, se están descontando al 31%, 32%, bueno, 10 puntos. La tasa... Claro, mucho menos que a la tasa de la LEVAC. ¿Por qué? Porque varios de estos fondos tienen asignado ya al máximo las LEVACs. Entonces tienen que ir a instrumentos alternativos. ¿Qué instrumento alternativo? Uno de esos son las cauciones. Claro. Las cauciones estaban dando también 30 por abajo de la LEVAC. Recordemos que la LEVAC tiene riesgo cero, porque ¿quién las emite? El que tiene la fábrica de los pesos. La caución, que también tiene caución bursátil, tiene triple garantía, también es un tremendo seguro, pero desde el punto de vista conceptual es más riesgoso que la LEVAC y paga 30%. El cheque de pago diferido, que lo avala una sociedad de garantía recíproca, aparte no tiene liquidez, por lo menos no tiene la liquidez de la LEVAC. Claro, lo tenés que dejar muerto ahí, claro, hasta que venza. Entonces vos fíjate, como hay poca emisión o poca alternativa de cheque de pago diferido, están sobredemandados, entonces hoy las pymes están descontando el 30% en la bolsa esos cheques. Ahí es donde te das cuenta que los fondos comunes de inversión ya no tienen alternativas de instrumentos donde colocar la plata de los clientes. Por eso digo, si el gobierno, la idea es desarmar el mercado de LEVAC, que yo no creo que lo termine desarmando, pero al mismo tiempo me tenés que crear algo alternativo, como tiene la mayoría de los países, las letras de los gobiernos, tenés las letras, que son a 270 días, las notas hasta 5 años, 2 años, y a partir de ahí los bonos tradicionales, ¿sí?
pues es importante y está la oportunidad de parte del gobierno. Bueno, lo que sí que es lo más importante es que este mercado no tendría que estar participando el Banco Central, ¿no? Que es lo que tantos economistas le critican, que en esta emisión de papeles de corto plazo en el mercado de capitales, está bien, con el público privado, sea el Banco Central. Estamos buscando un instrumento que lo reemplace, claro. Lo emita quien lo emita, digo, ¿no? Tiene que emitir Hacienda, ¿no? Porque en todo caso me pongo en la piel del inversor que ve como que el ahorro se le ha diluido y no tiene, en todo caso, con qué buscar revancha. Claro, Hugo, es muy sencillo. ¿Vos querés que la gente ahorre en pesos? Dale tasa por arriba de inflación. Va a pasar una crisis. Ahora esta crisis fueron todos. Claro. La próxima crisis van a ir menos. Claro. La tercera crisis van a ir mucho menos. Para. Y así sucesivamente. No vayas enunciando tanta crisis. Vamos despacito. Yo tenía un amigo mío que decía los penales se atajan de a uno. Lamento decirte, Jorge, yo tengo 50 años. Yo voy a ver seguramente 7-8 crisis cambiarias más. Sí, obvio. Sí, por el resto de mi vida. ¿Nosotros cuánto vimos, Hugo, ya? Yo debo drivar. Claro, pero. Yo perdí la cuenta. Pero acordate siempre. Me acuerdo de Alfonsín para acá, pero. Sí, para atrás. Yo me acuerdo de los militares para acá. Acuérdense que las crisis cambiarias que vivimos en los últimos 40 años desembocaron siempre en un cepo, en un corralito, en una convertibilidad, en un plan Bonex. Y así. Esta es la primer crisis cambiaria que de alguna forma se resuelve como es en el mundo, con tasa, con altísima tasa, con venta de reserva y con tiempo. Porque el tiempo, viste, te permite empezar a hablar del aborto, del mundial y otros temas. Bueno, acá hay un tema, ojo que hay un sector político muy fuerte, sobre todo empresario, que está demandando un plan de estabilización rápido. Está bien, pero ¿qué eso significa? ¿Tasa subsidiada? No. Las tasas subsidiadas, mira, te cuento, hay un mensaje, creo que el gobierno se avivó, que las tasas subsidiadas no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el canal de la tasa subsidiada son los bancos. Y como la tasa subsidiada no le genera negocio a los bancos ¿a quién le dan la tasa subsidiada? Claro. Al que no la necesita. Y esa tasa subsidiada, ese dinero, va a terminar en Levax, siempre. Lo hemos hecho en los últimos años, es así. Entonces la tasa subsidiada no debiese existir, porque el gobierno tiene forma, ¿no?, de controlar que vaya a quien tiene que ir. Eso hay vivos en todos lados y en todos los lugares del mundo. Entonces, ¿qué me vas a dar? ¿Una tasa por abajo de inflación como ahorrista? ¿Para estimular, para anabolizar la economía? ¿Para estimular el consumo? Y eso tiene, se acaba el fondeo. Se acaba el fondeo, la gente no ahorra en pesos y entonces no va a haber fondeo para los préstamos UVA, préstamo hipotecario, préstamo productivo. Por eso digo, esa trampa de bajar la tasa y de trampear al inversor, el inversor no es tonto, ¿sí?, en ese sentido. Ya ha aprendido, por eso. Queremos un crecimiento a largo plazo, un crecimiento genuino, proteger al ahorrista. La clave es no engañar y proteger al ahorrista. Con respecto al armado de un mercado de capitales, que es algo que es un desafío que tenemos Muy grandioso lo tuyo. Que es un desafío que tenemos los argentinos, claro, desde hace 40 años. Los que estamos en esto. Esta vez tenemos ya la calificación de mercado emergente, tenemos gente idónea y muy preparada en la Comisión Nacional de Valores elaborando proyectos nuevos, gente en la bolsa, en el mercado de valores, ahora en el llamado BIMA, también con toda la capacidad y toda la gana de desarrollar esto. Tenemos barreras que hacen que hay más mercado en el exterior que en la Argentina de papeles argentinos, ¿correcto? Y lo que tendríamos es empezar a lograr que todo esto, gran parte de esto, se vuelque acá. Uno de los desafíos es el plan de infraestructura, ¿no es cierto?, bajo el sistema de los PPP que se financia en el mercado, como lo hizo Chile, como lo hizo México, como lo hizo Brasil, bueno, tantos países, y buscar el desarrollo de todo. ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves como que está bien que estamos en el medio ahora de un terremoto y yo te estoy hablando de irnos de vacaciones a Cancún, pero el día que lleguemos a Cancún, digamos, el día que pasemos esta turbulencia, ¿vos crees que estamos para apostar a ese desarrollo o una vez más vamos a ver esto en una cantidad de enunciados y en una frustración más? Mirá, el marco está. El marco normativo, yo te diría, la carcasa está. ¿La parte política también? Sí, la reforma del mercado de capitales introdujo un montón de figuras, un montón de instrumentos que digamos, está todo para desarrollarse. Ahora, ¿dónde está el problema? Inclusive la CNB, la verdad, es un equipo excelente. La verdad, les tengo mucha fe. La figura ahora nueva de, ¿viste?, la nueva regla de juego de el agente asesor global de inversiones, sí. El rol que le han puesto al agente productor, el problema está costos más bajos,
Sí, los tractos abreviados para las emisiones, la verdad, cosas excelentes. La duplicata, el descuento de factura conformada. Por eso, en cuestión de instrumento, en cuestión de norma, en cuestión de marco general, está excelente. Pero hay algo que es fundamental, es el inversor. Es generar confianza al inversor. Y para que el inversor tenga confianza, tiene que tener un interlocutor que sienta que lo cuide y no que le esté vendiendo todo el tiempo vendiendo. ¿A qué te referís con eso de que le está vendiendo? Bueno, vos hablabas de idóneos. Sí. El examen de idóneo que te toma la CNB ni siquiera te explica, ni siquiera te enseña lo que está prohibido hacer desde el punto de vista de praxis, desde el punto de vista, te diría, de formas, desde el punto de vista inclusive penal. Todas esas trampas no te enseñan que está prohibida hacerlas, trampas hacia el inversor, es un vale todo. Entonces yo te diría, ese el examen idóneo, que yo lo he dado, pero lo di, la verdad que ni lo estudié, pues yo di la serie 65 en Estados Unidos, y estamos registrados nosotros en Estados Unidos, tenemos la vara de allá. El examen de acá es una, la verdad, Sarita no, celeste. No, exactamente. No te enseña nada. No tengo nada. Entonces, contra el color si celeste, yo tengo que decir algo, me van a decir que estoy del lado del aborto. Si yo tengo que decirle algo a la CNB, muchachos, cambien el examen, recapacite, que todo el mundo tenga que estudiar todo, que los hagan estudiar en inglés, ¿sí? Recapacitan a todos estos idóneos, de alguna forma, que son los que trabajan con el cliente. Porque el idóneo tiene una persona que trabaje como médico. No puede ser que de repente viene el cliente y te dice, che, dame Trapax 2 miligramos. Sí, tomá. No, flaco, no, esto, Trapax 2 miligramos, no, para, sentate. Hablame un poquito de vos. Trapax es un bono también, porque yo te digo que todos los bonos tienen nombre de ansiolítico en la Argentina. Tal cual. Bueno, si no tiene nombre de mío relajante muscular, tiene nombre de ansiolítico, te digo. Claro, pero el Lete es la excepción. Tal cual. Pero hemos tenido Ledol, Bonor, Bonar, Bonim, Bodip, todo. O sea, hasta tuvimos el bono chaqueño, vos sabés cómo era, ¿no? El bono de consolidación del Chaco. Bueno, perfecto. Entonces, todo eso junto ha dado toda esta mezcla que tenemos, y ganar confianza por el lado de la promoción del nombre del bono es complicado. Entonces le decís al tipo el nombre del bono, el tipo ya cree que vos le estás dando un ansiolítico. Pero ahora, para tener un mercado de capitales serio, macroeconómicamente hablando, con este déficit fiscal y con esta inflación es prácticamente imposible, así que me parece que hay que poner... Bueno, yo discrepo con vos, Hugo, te cuento por qué. ¿Sabes por qué discrepo? Espera, todas las baterías a eso, y ahí entonces sí vas a empezar a lograr tener la tranquilidad en el trasfondo que te puede dar un mercado mucho más ágil. Por supuesto que en el barullo también se puede armar un mercado de capitales, pero no va a ser un mercado de capitales serio, a mi entender. Bueno, yo te digo que ahí te discrepo con vos por dos cosas. Primero, entiendo que habiendo un gran déficit fiscal, el mayor player del mercado de capitales es el Estado, que es lo que hemos tenido siempre. Nunca hemos tenido gran mercado de capitales porque está el Estado emitiendo toneladas de bonos que le sacan la opción al privado de emitir. Chupa, ¿okay? Claro. Pero el mercado de privado también es chiquitito. Si vos estimulás el ahorro, estimulás, cuidás a la gente... ¿Cómo vas a estimular el ahorro con 30% de inflación? No tiene nada que ver. Hay otros países con situaciones similares. ¿Sí? y un gigantesco mercado de capitales. Y lo tienen igual. Y la gente exactamente, lo tiene igual. Vos tendrías que sorprenderte del tamaño del mercado de capitales que tenía. No digo hoy Venezuela por lo que es, pero el Venezuela de antes de Chávez, que tampoco era una situación, que me digas, tenía un... te digo, lo trabajé allá y trabajé en Caracas con una sociedad venezolana, y la interacción del mercado venezolano con el mercado de Miami en la colocación de papeles de empresas venezolanas era enorme. Claro, Venezuela tiene empresas de energía que tiraba por el techo en ese momento, no ahora, no quedó nada, pero me refiero en ese momento. Entonces yo creo, y era un país que tenía inflación como el que tenemos nosotros, o Brasil mismo, mira lo que es el mercado de San Pablo. Brasil, mira San Pablo. Es el caso. Brasil, por eso digo, la clave es, podemos tener todo el marco, un Ferrari y todo, pero si no, cuidamos al más importante. Si no hay gente que quiere participar. El único importante, lo más importante y único importante es el inversor. Te digo una muestra. En el mercado accionario estaba invirtiendo
ahorristas que entraban por como venía devengando el mercado, como venía creciendo el mercado accionario, pero venían colocando plata que iban a necesitar en 2 meses, en 3 meses. Claro, no hay cultura de para qué. Vos para meter en el mercado accionario, la regla, por ejemplo, en Estados Unidos, que usamos nosotros, que se usa allá, es jamás coloques plata en el mercado accionario, dinero que vas a necesitar en los próximos 5 años. Usamos la regla de 5 años, pues medido del año 23, siempre periodo de 5 años, siempre saliste ganando. Uh-huh. Se cumplió esa regla en el 2007-2008, uh-huh, y yo ya la había aprendido en el año 98 cuando vivía allá. Entonces, en mercado como el argentino, el plazo debe ser mayor. Debiese ser, por lo menos, jamás coloques en el mercado accionario argentino dinero que necesites en menos de 8 años. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, entonces, cuando vos metes en el mercado accionario gente que necesita la plata en 6 meses y el mercado se derrumba, a esa persona la perdiste, nunca más va a pensar en la bolsa. Cuando vos colocaste en un bono a 4 años, en dólares, pero el dinero que necesitaba esa persona en 6 meses y tuviste esa volatilidad y el tipo perdió cuando vendió el bono, claro, lo mataste, nunca más vuelve al mercado de capitales. Por eso la clave es la praxis, la clave es el interlocutor, el médico que asesora, que atiende al inversor. Por eso hay que cuidar al inversor, y para cuidar al inversor necesitas idóneos interlocutores preparados. Y acá son vendedores de todo, cada uno vende su producto, están presionados por las compulsas que hay de ventas, por las metas de ventas, y son tipos que ayer estaban vendiendo zapatillas o remeras y hoy están vendiendo bonos, fondos de inversión. Entonces, lo único que hay es el cortoplacismo y en transar, comprar, vender, nada más, sin cuidar al inversor. O sea, como te decía antes, si no, el examen de idóneo no te explica lo que está prohibido hacerle al inversor, en cual no solamente inside information, tiene que ver con, por ejemplo, decirle, flaco, yo te estoy comprando, el cliente quiere vender el bono y te lo compra la misma sociedad de bolsa como dealer. Yo estoy obligado a decir, en Estados Unidos estás obligado a decir, che, nosotros te compramos el bono. O si yo te vendo un bono, la sociedad de bolsa tiene que también estar obligada a decir, yo te vendo el bono. Eso despierta un posible conflicto de interés. Después el tema de los spreads. Por eso hay 22 técnicas para poder estafar de alguna forma, entre comillas, a un cliente. Ni siquiera el examen te lo enseña. Hoy por hoy el tema de estafas, todo eso está bastante más controlado, ¿no?, que en el pasado. La verdad, unas señales de la CNB excelente. Uh-huh. Y bueno, eso para yo rechazar. Creo que hay que estar montón de casos que está bueno para escarmentar. Uh-huh. Y eso es lo que se necesita en el mercado. Está Pero bien. De nuevo, recapacitar a todo el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Gracias, Mariano. A ustedes. Gracias por invitarme. Es una, cada una de estas partes. Yo creo que una de las metas que mi programa tiene y la idea tiene es justamente de ir mostrándole al oyente la posibilidad de que en la Argentina se puede ahorrar y que no solamente hay que comprar dólares, ponerlo en la caja de seguridad, ponerlo en el colchón, huirlo al exterior. O sea, sino una cuestión de que tiene que haber conciencia de que el desarrollo de un país depende del ahorro interno que tenga el país. Exacto. Además de los de afuera, pero los de afuera ponen plata cuando el de acá pone plata. Yo sigo, sigo después con Carlos Clerici. Después con Clerici. Ahora nosotros tenemos 9:30 una nota. Ahora los dejo ya en manos de Hugo Grimaldi, todo su equipo, que hoy tiene, bueno, un programa súper importante. Hay de todo. Te felicito por el pálpito mundialista, porque estás primero en interno. Sí, pero todavía está, espera que termine. Pero más que ninguno tenés candidatos en la grilla de cuartos de final. Estamos ahí. Vamos a ver. 9:17, con proyecciones los veo mañana, con Carlos los veo después a las 11. Que tengan buen día, chao.